soy de aquí y de allá. Mi nación está donde tú estés y donde esté mi hermana. Ciudadanos de la patria celestial, compatriotas del que quiera alcanzar las promesas más eternas del Señor, de un reino inconmovible que está en cualquier lugar. Te damos la bienvenida a tu casa, tu iglesia, tu hogar. Contamos con grandes servidores que trabajan incansablemente para ser el equipo idóneo que te acompañe a ti, que hoy te atreves a alcanzar la verdadera felicidad. Para la nueva iglesia es un honor compartir contigo y para ti un privilegio ser parte de este gran movimiento que está cambiando el mundo.
Padre, estamos muy agradecidos contigo y muy sorprendidos gratamente por la visión que nos das acerca de nosotros mismos, de nuestro origen, de nuestra esencia, de nuestra naturaleza celestial, de cómo somos parte de ti, de tu plan, estamos en tu corazón, y cómo nos llevas a descubrir los tesoros que hay escondidos dentro de nosotros mismos para que salga esa luz y se manifieste el Cristo en tu pueblo, en tu cuerpo, en tu iglesia, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque atrás queda todo aquello que antes nos era un peso, una carga, una culpa, una acusación, y libremente emprendemos vuelo hacia tus alturas espirituales. Bendito seas, Señor, por tu palabra que nos limpia, que nos alumbra, que nos muestra el camino a seguir. Gracias, Señor. Aún sigues allí, angustiado, solo y hundido en ti. No te han comprendido, mi hermano. ¿Crees que llegaste a tu fin? Ven aquí. Espera por ti. Aún sigues allí, angustiado, solo y hundido en ti. Aquí, toma mi mano,
Jesús espera, espera por ti. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a un congregarse de este pueblo que se santifica de día en día y busca el conocimiento de su Dios. Esta es verdaderamente una nueva iglesia en asamblea sabática. ¿Por qué será que se dice recurrentemente y se cree y se acepta una enseñanza de Salomón? No es un proverbio, pero él lo dijo, que nunca dirás con sabiduría que algún tiempo pasado fue mejor. La nostalgia que aparece con el paso de los años siempre está acompañada de en mi tiempo esto era maravilloso, en aquellos días esto y aquello. Que no vaya a suceder que de aquí a poco estemos diciendo, antes del COVID podíamos hacer esto y aquello. De todas maneras, aunque las circunstancias se pongan todo lo ásperas, todo lo dificultosas, todo lo difíciles, siempre lo mejor está adelante. Estamos citando Eclesiastés 7:10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Nunca digas eso, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Eso no es así. El mismo Salomón escribe en sus proverbios que la senda de los justos son como la luz de la aurora, cada vez más luz. Esa es la comparación, ese es el símil, ese es el ejemplo. Estoy leyendo Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No se detiene a las 9 de la mañana, ni a las 10, sino hasta que alcanza el sol su cenit, hasta que alcanza la perfección del día y vuelve y se repite el ciclo. Tú no vas a ser la excepción. ¿Por qué vas a estar al margen de alcanzar la plenitud del
todo lo que está en tu corazón para ser alcanzado. La plenitud de la bendición. La plenitud de la felicidad, la verdadera felicidad de la que estamos hablando, tú lo ves desde el encabezado, desde de este programa, para los que se atreven a buscar la verdadera. Hay muchos distractores, hay muchos espejismos que te pueden tratar de desviar a derecha o a izquierda. No le vamos a hacer caso a nada de esto. Son distractores. Son cosas que te pueden sacar, desviar o inclusive hacer parar tu marcha. En una ocasión, muchos años atrás, bueno, no muchos, como no sé, 8 años tal vez, 7 años, el hermano Eric me mandó unas fotografías de que estaba comprando una camioneta nueva. Estaba feliz con su flamante camioneta y me mandaba fotos saludando él y Lilianita y todos asomados por la ventana con sus niñas, etcétera, etcétera. Es una alegría, como ustedes recuerdan el testimonio de nuestros hermanos en Ecuador, cuando estaban comprando su segundo automóvil y todo esto. Esto es una fiesta familiar. Sucede, cuando esto sucede, siempre sucede. Valga la redundancia. Y entonces, en una ocasión, viajé a la finca Casablanca a un entrenamiento de Gilgal y me encontré con el hermano Eric y su camioneta. Ya la tenía hacía 2 años tal vez, o 3 años, yo no la conocía. Y mire mi camioneta, wow, sí, qué bonita, bueno, muy bien. Por algún motivo, razón o circunstancia, tuvimos que viajar a una población vecina que se llama Facatativá. Vecina, pero 1 hora, 1:10, 1:15 de trayecto, de ida, y otro tanto de vuelta. O sea, 2 horas, 2 horas y media, ir y volver, más la ocupación que tengamos que hacer allá, tomará otro tiempo que se suma a las 2 o 2 horas y media al recorrido. Entonces tuvimos que hacer algo, no recuerdo qué, y estábamos en Gilgal, en un momento libre, en un espacio de oportunidad. Dijimos, volémonos ahí, porque creo que los estudiantes iban a una caminata o un ejercicio, entonces teníamos 3 horas para ir y volver y hacer una gestión. Vamos, a una notaría, no lo recuerdo. Y entonces, él va manejando su camioneta, muy prudente, muy prudente. Entonces, yo me empiezo a poner nervioso, porque yo manejo algunos márgenes de imprudencia calculada, porque la prueba de que es calculada es que aquí estoy entero. Y entonces, bueno, él va prudentemente, llegamos, hacemos la gestión y venimos otra vez. Hay que salir de la autopista principal y tomar una carreterita secundaria, que es la que une, que va de Facatativá a la región del Tequendama, Cachipay, Anolaima, todo esto. Y entonces, esa sí es con montaña. Íbamos ahí, ya veníamos y entonces yo estaba muy tenso porque el tiempo iba pasando, íbamos muy despacio, demasiado despacio. Y le digo, Eri, yo no conozco el vehículo, pero ¿no le da más? Dijo, voy con toda. Entonces, no sé, sentí por algún pálpito decirle, si quiere oríllese y me deja manejar. Me dijo, bueno, y se orilló y yo pasé a la cabina, al volante, y era de copiloto, y arranqué, y claro, pegado eso, entonces muevo la palanca de cambios, y cuando ¡pum!
y despegamos. Y subimos esa montaña como un volador. Y Eric aterrado. Y iba, descendimos más rápido todavía. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Era un momento gracioso. Era, no sé, no tengo palabras para describir el momento. Y finalmente el silencio lo rompe Eric y me dice, ¿y cómo está haciendo eso? Y le dije, porque esta camioneta tiene una caja triptónica y usted la estaba manejando en automático. Y en automático el carro es lento como para andar en las ciudades. Es recomendable siempre en las grandes ciudades un vehículo automático porque no tiene problemas a futuro de una hernia inguinal, de enclochar y desenclochar, frenar y meta la primera y meta la segunda y otra vez pare, porque en las grandes ciudades pues no se puede andar. Siempre hay problemas de movilidad. Entonces vas a estar metiendo otra vez primera, segunda, pare, primera, segunda, pare, primera, segunda. Entonces para ahí es muy recomendable la caja automática, porque tú solamente frenas, quitas el pie del freno y el carro anda solo. Vuelves y frenas, quitas el pie del freno, el carro anda solo, vuelves y paras. Ideal para los trancones de las grandes ciudades. ¿Ves? Es para eso, es para descansar, pero para manejar el vehículo, para tú manejarlo, pues necesitas el control del vehículo. Y tiene toda una caja automática para que descanses y tiene una caja triptónica para que tú gobiernes las revoluciones del motor, lo aceleres y le pongas toda la dunamis que pueden tener 2.000 centímetros cúbicos o 3.000 centímetros cúbicos o 4.000, no importa, ¿sí? ¿Cuántas válvulas tiene? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Tú los vas a manejar en la medida en que tengas cómo manejar, cómo conducir, cómo controlar, cómo hacer los cambios, pero de resto, pues eso te lleva en automático. Bien, esa anécdota, pues es muy graciosa porque era la camioneta de Eric y no la conocía, pero nos llevó a reflexiones tan tremendas como que hay creyentes que tienen a Cristo en su corazón, como el hermano Eric, su camioneta por años, pero no saben que tiene la caja triptónica. Entonces andan, son creyentes en automático y andan ahí andan desesperantemente. Y cuando vamos a ascender, van despacio. ¿Por qué? Porque no pueden más. Pero el asunto no está en la camioneta, el asunto está en la conciencia que se tiene. Mientras tú no sepas que eso existe, es lo mismo que si no lo tuviese. ¿Ves? ¿Por qué crees que la escritura te dice no ignores ninguno de sus beneficios? Mira la tremenda caja que hay en el Cristo de tu corazón. La potencia que le puedes meter. Pero como tú andas y realmente te transporta a ti y a tu familia y has tenido experiencias como creyente en repetidas ocasiones, de convenciones, de congresos, de asambleas, de reuniones, de alabanzas, de oraciones, de vigilias o de ayunos. Y ahí vas. Entonces fue un gran descubrimiento, no solamente la cosa particular de la camioneta, la anécdota. Nos reímos muchísimo, por supuesto, porque es algo increíble. Pero lo que nos pone a pensar, la luz a la que nos trae esto.
podemos estar montados en una experiencia desconociendo todo lo que podemos hacer. Entonces, la camioneta no va a cambiar por la conciencia o la inconsciencia que se tenga de ella. Ni Jesucristo va a cambiar porque tú tengas entendimiento, conciencia, iluminación o ignorancia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. ¿Ves? Entonces, ¿dónde está el punto? El punto en cuestión está para que puedas tener toda la potencia y puedas aprovecharla a tu favor, toda la potencia, pues tener conciencia y conocimiento de lo que tienes, de lo que hay en ti. Ese es el punto. Ese punto, mira, por ejemplo, se dice que lo que tú hagas es lo que te va a determinar. O sea, el ser, lo que tú eres, va a estar determinado por lo que tú hagas. No. En ese mismo orden de ideas, la camioneta de Eric estaría determinada, ella sería de acuerdo a cómo Eric la maneje. Y no es así. La camioneta es como es lo que es, con la potencia que tiene, sino que estaba manejada con un desconocimiento de su potencia. Pero la camioneta es la que es. Tú eres lo que eres y no estás determinado por lo que hiciste, cómo te hayas manejado en la vida. Tú has podido manejarte en automático, de una manera lenta, o ni siquiera, podrías ni siquiera saber manejar, estar usando tu vehículo para dormir con el vehículo apagado a la orilla del camino. ¿Ves? Hasta que te sea revelado de que eso sirve para andar, para movilizarte, etcétera, etcétera. ¿Ves? No es cómo te has manejado, sino lo que realmente eres. Te pongo ejemplos. José, en Egipto. Ya los hermanos lo vendieron y cayó en desgracia. La mujer de Potifar, ustedes conocen la historia, ya está en la cárcel. Está en desgracia total. Eso no lo determina a él. Ese es el entorno, esas son las circunstancias. En un momento dado, ¿quién es José? José es un presidiario, ignorado del mundo y de la sociedad. Ese es José. Ese puede ser un resumen de tu vida o de la mía. Pero esa no es toda la película, eso es solo una foto del momento, de la circunstancia por la que José estuvo atravesando o lo que tú estás atravesando en un momento dado. Y ese momento dado podría ser ahora mismo, que estás en un momento de dificultad, de desgracia, de limitación, de afectación emocional, sentimental, económica, de salud, familiar, laboral, qué sé yo. Pero esa no es toda la historia. Ahí no termina. Es más, ahí empieza la verdadera historia de José. Es el resurgir. Es como pensar que la historia de Jesús termina en el sepulcro. No permitirá que tu santo vea corrupción y su cuerpo quede en el sepulcro. Ahí empieza la verdadera historia. Muy bonito que Jesús caminó por las calles de esta ciudad o de aquella. Muy bonito que sanó aquí, consoló aquí, alimentó allí. Muy bonito. Pero el Cristo de gloria con el cual tú tienes relación no es esa historia. Es tu historia. Esa es la más importante de todas, incluidas los relatos del Evangelio. Es tu historia y tu relación
personal con el Cristo de gloria. Que conozcas que tiene una caja triptónica, que tiene potencia para remontarte por los cerros más escarpados, que puedes salir de esa condición desesperante. Y si tú no te has desesperado todavía, quizás algunos que te estemos viendo, que quisiéramos que volaras, que te remontaras, ya es tiempo suficiente. Pero no es tu culpa, ni nadie te está señalando. Es el desconocimiento de la potencia de Cristo, en el cual estás, estamos, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. ¿Ves? Pongamos, en un momento dado, el apóstol Pablo es un perseguidor, pero no sabe en qué está montado. Cambia su conciencia, cambian sus actos. En vez de perseguir a la iglesia, termina dando la vida por ella. Conversión total, 180 grados. El asunto es, ¿sabemos o no sabemos? La conciencia nos va a marcar el conocimiento. Pablo está predicando en el Areópago ateniense y está hablando del Dios desconocido. Ellos conocen muchos dioses, Zeus y Júpiter y Palas Atenea, y no sé, sean romanos o griegos, la playa de los dioses. Pero no conocen el Dios que Pablo les iba a presentar, el Dios vivo, el Dios real. Y todo empieza con nuestro desconocimiento. Todo empieza cuando nuestra cabeza está desordenada y vacía de la conciencia de Dios. Pero viene el proceso. Viene primero la luz y viene un proceso de ordenar hasta que se forme el nuevo hombre o el hombre de la nueva creación, del cual el apóstol Pablo dijo: hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que ese hombre, ese Cristo, sea formado, tome forma, tome cuerpo, estructura en vosotros. La manera como tú hayas conducido tu vida, tu vehículo, con ignorancia, con incredulidad, no es lo importante. Lo tremendo es que estás montado en un tremendo vehículo que te hace a ti un elegido, un escogido. Eso es un gran, gran, gran con mayúscula, un gran privilegio. En otro tiempo pudo pasar cualquier cosa. Mira lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 2. Dice, desde el versículo 1, leo textualmente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mira, el Señor nos dio vida, pero estaba... Mira que el apóstol Pablo primero lo señala, pero después él se tira a la misma piscina, al mismo charco, y dice: todos nosotros vivimos en otro tiempo, conforme a los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos. ¿Ves?
haciendo lo que bien le parezca. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ves? ¿Dios no existía? Sí. El Rey de Gloria existía siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, incluido en tu vida, incluido en tu pasado. Tu conciencia o inconsciencia de Él no lo cambia a Él. Que el hermano Eric supiera o no que su camioneta tenía una caja triptónica, no cambia la camioneta. La camioneta la tenía y Él no lo sabía. Dios existía en tu vida y tú no lo sabías hasta que apareció el vehículo en el cual andas. Y ahora te estoy enseñando que puedes mover una palanca y tomar mayor potencia. Pero tu ignorancia no cambiaba el hecho de la existencia de Dios, ni de la gloria de Él. ¿Ves? El Señor no tuvo reconocimiento en tu vida porque tú no sabías que estaba. Como la caja de la camioneta. Tu ignorancia no quitaba la fidelidad de Él. Desde antes que fueses formado en el vientre de tu madre, es lo que dice la palabra. Él estaba ahí. Él te conocía. Eres un escogido. Eres un privilegiado. Eres un elegido, llamado y escogido por Dios mismo. Nuestra ignorancia no cambia los hechos. Y cuando lo conocemos, tampoco cambia. Solo que se arma la fiesta y arranca con potencia esa camioneta. Y esa es la que quiero que arranque en tu vida. ¿Ves? No tuvo reconocimiento antes porque no tenías el conocimiento. Al no tener conocimiento, no le das reconocimiento. Tenías tus amigos con los cuales pues te llevaban cautivo a los ídolos mudos, o ibas al estadio o a la discoteca o a la farra o a lo que fuera. Y tú pensabas, estos son mis buenos amigos. Pero amigo es el que permanece ahí en fidelidad. Te desposaré, ¿te acuerdas? Profeta Oseas. En fidelidad, Él es el fiel, ese amigo sí está ahí. Y nosotros estamos llamados a esa clase de relación, amigo que sea más unido que un hermano. No de palabra, ni de parranda, no, de esos amigos sobran y ojalá te los quites de encima lo más pronto. Mejor, mejor para tu economía, mejor para tu moral, mejor para tu ética, mejor para tu familia, mejor para ti. Tendrás más tiempo, tendrás más salud, tendrás más dinero sin esa clase de amigos. De esos no los necesitas, realmente nunca los has necesitado. Pero puedes andar con ellos y seguramente toda una vida. Mira, te pongo un ejemplo. La leyenda del paralítico de Bethesda, que ya vimos que no era paralítico porque él mismo le dice a Jesús, ay, es que no, cuando yo llego al agua ya otro se ha metido. ¿Cómo llega al agua así? Pues porque no era paralítico, sería un poco lento, pero no paralítico. Pero él estaba en una cama, o sea, una camilla, y unos amigos lo tenían que cargar. La pregunta es, obviamente lo llevaron allá. Porque él no puede cargar su cama, su lecho. El que Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho. Pues él, ¿cómo andaba él? Porque lo cargaban. La pregunta del millón, ¿dónde estaban esos amigos? Cuando el ángel movía las aguas, ¿por qué no lo cogían y lo alzaban y lo tiraban al agua? No, ya no estaban por ahí. Generalmente los amigos te acompañan hasta cierto momento, hasta cuando verdaderamente
se les podría necesitar. Y ahí ya no aparecen. Ahí está solo Jesús hablando con el hombre. A él fue el que le dijo, toma tu lecho. Ya los amigos desaparecen en los momentos de la definición. ¿Ves? Jesús sí es el amigo fiel, el amigo leal, el amigo en las buenas, en las malas, en el día y en la noche. Ahora que decidiste no ser un creyente de medio tiempo, sino bendecir a Dios cuando el sol resplandece en el cielo y cuando la noche está oscura, cuando está todo bien o cuando hay dificultad, bendecir a Dios siempre. Ahora que eres un creyente tiempo completo, entonces mira la posibilidad que tienes ahora, ahora y a partir de ahora. Cosas sencillas que tú hiciste en otro tiempo pueden tener una repercusión inmensa, inmensa. Volvamos al ejemplo de José. Siempre recordamos a José como el gran señor, como el gran visir, como el segundo de Faraón, la mano derecha, el anillo de sellar, el segundo hombre más importante del mundo. Y cuando Faraón falleciera, iba a ser el rey, seguramente, si él aceptara ese nombramiento. Pero ¿cómo llega allí? Porque está en una cárcel, pero en una cárcel ¿de dónde? De Egipto. Si él estuviera en una cárcel de Asiria o de Babilonia, no puede llegar a ser gobernador de Egipto. ¿Ves? Entonces, lo que parece trágico, todos esos pequeños detalles, de una manera u otra, sus hermanos lo vendieron a estos mercaderes y va a llegar a esas tierras. Y en esas tierras fue calumniado, fue condenado, fue encarcelado, fue olvidado, pero de ahí sale para lo que fue elegido. Pero está en el lugar correcto, en el momento de la dificultad, pero en el lugar correcto. ¿Tú estás en medio de un problema? Déjame decírtelo. Estás en el lugar correcto. Ahora lo que hay que tomar es la mano del Señor para que salga, te saque de allí, te saque del polvo, te saque del muladar en el cual estás, para que puedas sentarte con los príncipes de tu pueblo. Esa es la promesa y ese es el punto. Pero tienes que estar en el vórtice de su voluntad. ¿Ves? Cosas tan sencillas. En un momento, David, por ejemplo, es mentiroso, adúltero, fornicario, todos los terribles actos que cometió. Pero sobre eso no es que se fundamenta su reinado, sino un corazón amador de Dios. Cuando tuvo conciencia, cuando aparece un personaje que se llama Natán, que es un profeta de Dios, y le relata una historia, así como les gusta a los profetas contar historias. Entonces le dijo, no, pues imagínense que había un hombre que tenía muchas ovejas y muchos ganados, y había un hombrecito muy pobre que tenía una ovejita. Y el hombre rico le quitó la ovejita. Y el rey, oh, qué injusticia. ¿Quién es ese hombre para sancionarlo, castigarlo? Merece morir. Y entonces el profeta le revela esto. Es una historieta, es una parábola. Ese hombre eres tú, oh rey David. Porque tú, teniendo todas las posibilidades del mundo, le quitaste la única mujer que tenía. Un hombre amigo tuyo llamado Urías. Es cuando él entiende esto, rasga sus vestiduras, llora, clama, gime, pide perdón, escribe el Salmo 51,
Lávame, límpiame, purifícame. Se dio cuenta de la suciedad que había en su corazón, de que él estaba haciendo lo que le parecía a su mente y a su carne. Pero viene el momento de la conversión. ¿Ves? Ahí está el amor de Dios. Y ahí está para ti también. Y todas las cosas bonitas que pudo haber hecho David, o las que pudo haber hecho José, sencillas o grandes, tienen arreglo, tienen cambio, tienen realce en la vida nueva. Todo. Si fuiste buen hijo, si fuiste buen amigo, si fuiste buen deportista, si fuiste buen cocinero, si fuiste buen lo que sea, todo puede ser usado, realzado con un testimonio para muchos. Desde tu profesión, desde tu hogar, cualquiera que sea el lugar donde tú estés, esa es tu trinchera de combate, y las cosas que has aprendido y las cosas que han vivido, que has vivido, te van a servir para alcanzar a muchos, para testificar, para dar testimonio. En estos días veía, ¿no? Más que todo escuchaba, porque casi que cerraba los ojos, las lágrimas no me dejan ver todas las canciones que están presentándose en nuestras asambleas sabáticas. Es algo impresionante. Mira, seré tu hijo, Jesús espera por ti, unidad, el que venciere, unas palabras de amor, sanidad, mañana cantaremos, para poner un ejemplo. Esas canciones las compuse hace muchos años con una gran pobreza musical de mi parte. Un minúsculo aporte triangulando unas notas, unos acordes. Tres acordes con unas noticas aquí y allí, sacando del piano, de la guitarra, unas cosas tan sencillas. Y ahora escuchar a Enzo, a Rebeca, o a Freddy Manuel, o la Coral de México, Dios, semejantes piezas musicales magistrales, y digo, me da pena ver esa gloria que sale, lo que pueden arreglar hombres como yo, seres humanos como tú, como yo. Mira las maravillas que hacen. Ahora imagínate lo que puede hacer Dios con lo que tú has escrito en tu vida. ¿Ves? Maravillas, cosas hermosas. Él puede hacer, y de hecho lo hace, un jardín, un Edén, algo verdaderamente paradisíaco, la verdadera felicidad. Podemos alcanzarla en esta vida. Y después, la gloria, claro. Entonces, no importa qué fuiste en otro tiempo. Homicida, parricida, hechicero, perverso, lo que sea. Eso fuiste. ¿Qué fuiste? No importa. ¿Quién fuiste? Fuiste, eres y serás un amado de Dios, un elegido de Dios, que en otro tiempo no tenías conocimiento, no tenías conciencia, estabas montado en una camioneta sin saber que tenía caja triptónica. Pero ahora llega el día en que las escamas caen de tus ojos. Ahora sabes en qué estás montado, la potencia de tu vehículo, el amor de Dios que te cubre, que excede todo conocimiento que hubiésemos podido tener, inclusive el que tenemos ahora mismo. Es más, lo trasciende.
¿Cómo responderemos a eso? Simplemente vive, disfruta la potencia de esa gran caja triptónica del poder del Espíritu Santo en ti. Bendice a Dios. Bendice el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y atrévete a disfrutar la verdadera felicidad desde este día hasta el día de Jesucristo.
Vamos a invitar a todas las personas que se unen por primera vez a este movimiento a que cierren sus ojos para conversar con el Señor. Te invito a que no tengas miedo ni te avergüences. Yo te voy a guiar y todos los miembros de este cuerpo te vamos a acompañar. Solo repite con nosotros en voz audible a partir de ahora. Señor Jesús, he cometido muchos errores. He caído muchas veces. Pero hoy me dices que nada de eso importa. Hoy me dices que siempre fui un elegido, una elegida. Solo que no he estado consciente de eso. Pero hoy, Señor, te estás presentando delante de mí. Me abres tus brazos y yo te acepto como mi Señor, Salvador, mi camino, mi destino. Y a partir de hoy, te voy a bendecir, alabar y declaro que harás maravillas con mi historia, porque hoy comienza en mi vida la verdadera felicidad. Aquí estamos, Señor, gozando el ser conscientes de habernos elegido desde siempre. Gracias, Señor. Eres ese amigo fiel, más unido que un hermano, en las buenas y en las malas. Y esos momentos difíciles no nos determinan. No somos lo que hicimos o no hicimos, porque en ti vivimos, nos movemos y somos. Vamos a agradecer al Señor por la provisión en tu casa, así como en su obra, cerrando los ojos nuevamente. Gracias, Señor, por la provisión. Tú nos bendices y asimismo te bendecimos. Por eso te agradecemos por los aportes a este movimiento que cada día crece y se equipa más y más en espiral ascendente, así como en profundidad de palabra. Muestra, Señor, a quienes aún no te prueban que tú multiplicas lo que te dan. Que sepan que para los fieles a ti, lo mejor está por venir. Y que bendiciéndote, desatan toda la potencia que hay en ti, Señor Jesús. Amén y amén.